usuarios Modelorama, sean cordialmente bienvenidos a la Caravana Modelorama 2021. Soy Enriqueta Vázquez y hoy estaré con ustedes a lo largo de esta transmisión. Me da mucha emoción de estar aquí y compartir todo lo que hemos preparado para ustedes. Un espacio lleno de aprendizaje donde lo más importante será aplicarlo en nuestras tiendas. La agenda que tenemos es la siguiente. Posicionamiento de la marca Modelorama. Trade Marketing, ¿cómo ejecutar mi tienda? Programa de lealtad Club Modelorama. Partners, POS y modelo para ganar. Merch, miscelánea biz y finanzas. Todo esto nos ayudará a mejorar la ejecución de nuestra tienda y la experiencia de compra para tus consumidores. Empresario, no te pierdas ningún detalle durante este evento, tendremos sorpresas para ti. Pero antes vamos con Bernardo Santana, nuestro director de Modelorama, que tiene un mensaje para nosotros. Hola a todos. Bienvenidos a la Caravana Digital Modelorama 2021. Yo soy Bernardo Santana, director nacional de Modelorama. Muy contento de estar con todos ustedes al frente de este gran negocio. Durante los últimos dos años, en los cuales hemos afrontado grandes retos, pero hemos salido adelante juntos y más fuertes. Estos aprendizajes nos ayudan para que este 2021 sea un año exitoso para Modelorama. Hoy nos reunimos para compartir con ustedes las nuevas iniciativas y estrategias del canal. Conocer la importancia de cada uno de estos ejes nos permitirá convertirnos en una tienda a la altura de un retail. Aprenderemos la importancia del uso del POS, una herramienta que debe de ser utilizada en todos los modeloramas que cuenten con el dispositivo. Conoceremos los beneficios del programa de lealtad, la herramienta que nos llevará a conocer mejor y fidelizar nuestros consumidores. Modelo para ganar, el nuevo modelo de compensación y plataforma de comunicación con ustedes, así como también alinear la estrategia de ejecución y estandarizar nuestra tienda. Los beneficios de contar con los partners permitidos en nuestra tienda y la importancia de ofrecer el portafolio completo a nuestros consumidores. La labor de ustedes como empresarios es vital, siendo nuestra cara con el consumidor. Debemos de buscar siempre ser la primera opción de compra cuando piensen en cerveza y celebración. Con tu ayuda, lograremos posicionar a Modelorama como el lugar ideal para cualquier ocasión de consumo. Lo más importante es llevarnos un aprendizaje para aplicarlo en nuestro día a día. Te invito a que juntos reforcemos al ofrecer el mejor experiencia de compra, la mejor ejecución en tu tienda y el apego a nuestras iniciativas para seguir creciendo el canal. Cuenten conmigo para caminar en la misma dirección y lograr el éxito. Contamos con todos ustedes. Gracias, Bernardo. Comenzamos. Pero primero lo primero, ¿qué es Modelorama? Somos una cadena de retail de Grupo Modelo con más de 40 años en el mercado y 9,000 puntos de venta a nivel nacional, contando con las mejores marcas de cervezas nacionales, importadas y premium. Queremos estar cerca de los consumidores haciendo presentes nuestras marcas dentro de sus reuniones, eventos o celebraciones. Y aquí tú eres nuestro principal gran aliado para lograrlo. Buscamos dar cada día una mejor experiencia de compra, diferenciándonos de la competencia para satisfacer a nuestros consumidores. Cada Modelorama es una nueva oportunidad, una nueva fuente de ingresos y una nueva familia mexicana soportada. Estamos muy orgullosos que pertenezcas a la familia Modelorama. Pero, ¿sabes cómo se ha construido todo esto? Vamos con Leilani para conocer más de la película de Modelorama. Hola, queridos empresarios. Bienvenidos a la película de Modelorama. En esta sección vamos a aprender cómo debemos contar la historia de nuestras tiendas a nuestros consumidores para darles siempre la mejor experiencia. En 2019 empezamos la transformación, embelleciendo nuestras tiendas. Y ahí Modelorama pasó de ser un depósito donde el público solo iba a comprar a ser un lugar en donde encontraba sus cervezas súper frías, pero con una experiencia más completa.
notamos que empezamos a atraer más mujeres y un público más joven. En 2021 hemos mejorado mucho más la percepción de nuestros modeloramas. Sin embargo, es necesario cuidar ciertos elementos para tener consistencia. Y aquí es donde tú entras como el escritor de esta película. Para poder explicar mejor esta historia, empezaremos analizando al mexicano, el cual es una persona que le gusta vivir el presente, conectar con otros, merecer y disfrutar. A pesar de que existe la creencia arraigada en la mente del público de que asisten a Modelorama por la peda, en realidad lo que hemos observado es que nuestros consumidores asisten a Modelorama para pasarla bien y tener un rato agradable, individual o acompañado, no solamente para una gran fiesta. Ese es el alma de Modelorama, nuestro diferenciador. Es ofrecerte las cervezas y productos para que disfrutes y celebres. Este valor nos distingue de otros puntos de servicio, como por ejemplo Oxxo, en donde la propuesta de sentido es resolver problemas de tu vida cotidiana, como pagar el agua o el gas. La celebración individual y colectiva es nuestro terreno de relevancia. Podríamos resumir que los consumidores viven ir a Modelorama como si fueran a un parque de diversiones. Para poder ofrecer una mejor experiencia al cliente, tenemos que mejorar dos aspectos importantes. Primero, la curaduría. Hay que evitar los anaqueles de tienda de abarrotes, el acomodo aleatorio, las estanterías vacías o mal acomodadas. La historia que cuenten nuestros anaqueles debe tener coherencia. Y segundo, hay que encontrar el equilibrio entre exceso y escasez. El uso de anaqueles de venta para exhibir pocos productos, o peor aún, la presencia de anaqueles semivacíos, genera una percepción muy negativa. Evitemos eso al máximo. Recordemos que nuestro terreno de relevancia es la celebración individual y colectiva. Entonces, nuestra oferta de productos debe estar alineada a eso. La presentación puede centrarse en dos ejes. El tipo de celebración, es decir, si es una fiesta masiva donde se requiere rentar un barril, o si es un momento individual donde el cliente quiere consentirse comprando un vaso michelado o una golosina. El otro eje es el momento de la celebración, es decir, estamos antes, durante o después. Cualquier reunión tiene estos tres momentos. Básicamente tienen que hacerse tres preguntas. ¿El producto se relaciona con la cerveza? ¿Se relaciona con la fiesta? ¿Podría entrar a otro tipo de celebración o momento individual de disfrute? Pensando de esta manera, es importante entender que en Modelorama no hay lugar para croquetas de perro, pañales, pintura o ferretería. Por ejemplo, aquí podemos ver qué productos tienen lugar en Modelorama. Aquellos que están enmarcados ya cuentan con partners autorizados. Aquí hago un paréntesis para reforzarte que el respeto a nuestros partners autorizados es crucial en nuestro negocio y tu apoyo para contar con ellos es súper importante. Pensemos en nuestras tiendas como en la película de Modelorama y para que todo tenga sentido, debe estar dentro del guión. El primer momento es el antes, al que llamaremos construcción. En este caben todas nuestras botanas, juegos de mesa, bocinas, vasos rojos, tarjetas de streaming, hieleras, vasos desechables, dulces y cigarros. El segundo momento es el durante, o sea, la destrucción. Aquí van las bebidas alcohólicas, licores, barril de cerveza, todas nuestras innovaciones, mezcladores, botanas, refrescos y más cerveza. Después de la borrachera viene la cruda realidad, por lo que el tercer momento es la reconstrucción. Aquí van sueros, bebidas energéticas, artículos de limpieza, sal de uvas o incluso aspirina. Esto ha sido todo de mi parte. Recuerden que ustedes son los escritores de la película de Modelorama y su apoyo para contar a los espectadores una historia con sentido dentro de nuestras tiendas es fundamental. Gracias, Leilani. Ahora vamos con Daniel y su equipo que nos hablarán del área comercial. Amigo empresario, soy Daniel Esquifino, encargado del área comercial de Modelorama. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes y compartir contigo temas relevantes para nuestro negocio. Comenzamos. Modelorama tiene más de 40 años en el mercado
A lo largo de este tiempo hemos enfrentado numerosos retos y cambios en cada uno de estos periodos. Más allá de hacerte llegar este material muy bueno que tenemos para ti, queremos enviarte un mensaje e invitarte para el cambio total en nuestras tiendas. En días donde los mercados son cada día más complejos y la competencia es mucho más fuerte, es donde debemos mostrar ese cambio del que venimos hablando desde hace varios años. Ese cambio pasa por nuestra mejor experiencia en la tienda y ofrecer a nuestros clientes mejores opciones de consumo. Desde la ejecución exterior, donde inicia el trayecto de nuestro consumidor, hasta nuestro mostrador, donde finaliza con el pago. Debemos cuidar cada detalle y cada experiencia que podamos ofrecerle al consumidor para que pueda regresar nuevamente. Estos son lugares claves para poder engancharlos con nuestras tiendas. Hoy, Modelorama es mucho más que solo cerveza y es ahí donde queremos invitarte a ti a unirte a este cambio. Que tenemos hoy más de 30 proveedores autorizados para que puedan estar en tu tienda y es esto vital para que puedas hacer la transformación. Es capitalizar esos clientes que no solo van a nuestras tiendas buscando nuestro amplio portafolio cervecero. En las zonas donde ya tenemos el programa de lealtad, necesitamos hacerlo fuerte. Este es nuestro elemento diferenciador. Amigo empresario, bienvenido a la transformación, bienvenido a este segmento en la caravana Modelorama 2021. Continuamos con Ernesto, quien nos platicará más sobre los pilares. Todo tuyo. Gracias, Dani. Hola, equipo Modelorama. Mi nombre es Ernesto Fonseca, Trade Marketing del canal. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros el día de hoy. En esta sección estaremos revelando los lineamientos que necesitan seguir para ofrecer una gran experiencia de consumo dentro de sus tiendas y de esta manera logren atraer el mayor número de clientes. A continuación, vamos a ver los pilares importantes de la ejecución de trade en tu tienda. Para nosotros es muy importante la imagen de nuestras tiendas, cuidando siempre que atraigan el mayor número de clientes y para ello es fundamental una correcta ejecución de nuestra fachada exterior, mostrando una tienda limpia, llamativa y segura para nuestros consumidores que buscan una ocasión de consumo con los expertos en cerveza, ustedes. Les compartimos un ejemplo de cómo debe estar ejecutada la tienda. Póster promo número 1. Material POP de cerveza vigente del mes en curso. Póster promo número 2. Material POP de cerveza vigente del mes en curso. Póster promo partner. Comunicación de promociones partners alineado en tu zona. Banner alineado. Comunicación de promociones o producto alineados en tu zona. Portapóster secundario. Comunicación de productos premium o sin alcohol alineados en tu zona. Aplica solo una base específica de tiendas. Lona promos alineadas. Lonas exclusivas para comunicar productos o promociones de cerveza. Está comprobado que una de las zonas de mayor impulso de compra por parte de los clientes es en el mostrador de la tienda, el checkout. Es por ello que debemos asegurar tener siempre esta zona lo mejor ejecutada posible. Ordenada, productos visibles, mencionando siempre las promociones especiales que tenemos para nuestros clientes. Así podrás asegurar una mayor venta. ¿Cómo debe estar ejecutado el mostrador? Póster promo sell out o póster promo local. Póster cerveza del mes vigente. Póster promo foco del mes. Manteleta, ticket o gratis. Y recuerda que esta solo aplica para tiendas con POS. Existen diferentes maneras de influir en la toma de decisión de compra de nuestros clientes. Las promos exhibidas en fachada exterior, la mención en checkout, lo que ven en nuestros coolers y uno muy importante, las exhibiciones de producto que tenemos en la tienda. Todas tienen que estar conectadas con la estrategia de Modelorama en ese momento y así poder crear un sentido de urgencia de compra por parte del consumidor. ¿Cómo las exhibiciones impactan correctamente? Exhibición tienda pequeña. En espacios limitados, colocar una exhibición con productos de la marca Foco del Mes. Exhibición tienda mediana. En tiendas medianas, con capacidad para dos exhibiciones, colocar una con marca Foco del Mes y otra con productos premium, que puede ser Michelob, Stella o Kraft. Exhibiciones tienda grande. En tiendas más grandes, con capacidad de tres exhibiciones, colocar una con Foco del Mes,
otra con Premium y otra con 12 packs o innovaciones. Ahora Karen nos hablará del correcto acomodo en los coolers. Gracias, Ernesto. Hola, soy Karen, coordinadora comercial de Modelorama. Para nuestro planograma de 5 puertas debemos acomodar de la siguiente manera. 2 puertas Premium, Estela, Michelob, Cucapá, Modelo Especial y Negra Modelo. 1 puerta ligera, Corona Light, Pacifico Light, Bud Light. 1 puerta de cervezas clásicas, Corona Extra, Victoria, Pacifico, entre otras. 1 puerta de productos de innovación. Recuerden que innovaciones son nuevos lanzamientos, como Modelo 269, Michelob Seltzer, Vicky Mango, entre otras. Para nuestro planograma de 4 puertas, debemos acomodar de la siguiente manera. 1 puerta premium, 1 puerta ligera, 1 puerta de cervezas clásicas y 1 puerta de productos de innovación. Modelorama debe ser la tienda en la que nuestros consumidores piensen al comprar productos para sus reuniones, fiestas, cumpleaños, comidas o alguna otra ocasión de consumo. Y aquí pueden encontrar su marca preferida de cervezas, más los complementos que van de la mano. Modelorama debe ser la tienda con las mejores opciones posibles y disponibilidad de productos para sus necesidades. Para ello, el acomodo de nuestros coolers siempre debe estar dividido en nuestras opciones premium, ligeras, clásicas y las innovaciones con el mayor número de SKUs disponibles. A partir del 2021, hemos asignado a algunos de ustedes un cooler adicional para colocar todos nuestros productos de innovación, asegurando que el consumidor tenga la visibilidad y el acceso a ellos. Para los productos más nuevos, el orden sería el siguiente. Primera parrilla, bebidas preparadas o sin alcohol, y en el resto de las parrillas, nuestras cervezas de innovación y materiales exclusivos. A partir de este año, iniciamos un proyecto para poder convertir las tiendas de algunos de ustedes en premium, y eso les ayudará a tener un mayor ingreso por la venta de este tipo de productos a través de este modelo de ejecución diferenciada. ¿Cuál debería de ser mi portafolio ideal? Tener un mayor número de marca cupos asegura llegar a todos los tipos de consumidores que existen. En promedio, estamos con 40 SKUs, pero nuestros competidores tienen hasta 50. Recuerden que una marca nos puede dar hasta 8 SKUs diferentes, por ejemplo, la marca Corona. Al ser los expertos en cerveza, debemos demostrarlo y presumirlo con nuestro amplio portafolio disponible en todas nuestras tiendas. Debemos asegurar el mayor número de SKUs y presentaciones para los diferentes tipos de consumidores que existen y así podamos satisfacer sus necesidades de ocasiones de consumo. ¿Y tú? ¿Ya conoces todas nuestras marcas y presentaciones? Muchas gracias, Karen. Amigo empresario, fue un placer haber compartido con ustedes este espacio. Estamos seguros que sumando esfuerzos de ambos lados, vamos a construir grandes resultados en este 2021. Contamos con todos ustedes y nos vemos pronto en sus ciudades. Ahora con ustedes, Ana Arias, quien les presentará sobre el programa de lealtad. Hola, yo soy Ana Arias y bienvenido a esta sección, donde estaré hablando de Club Modelorama. Club Modelorama es un programa de lealtad, a través del cual vas a poder ofrecer beneficios inigualables a tus clientes cada vez que compren productos de Grupo Modelo en Modelorama. Es muy fácil. Cuando se despliegue el programa en tu zona, empieza activando una tarjeta Club Modelorama para cada uno de tus clientes en tu POS. La tarjeta no tiene costo. Opcionalmente, tu cliente podrá hacer un registro de otros datos en la aplicación Blue Wallet, página de internet o por teléfono. Si hace este registro, se le abonarán 20 puntos. Al usar la tarjeta, tus clientes acumularán puntos por cada compra que hagan de productos de Grupo Modelo. Estos puntos los podrán usar como forma de pago en su siguiente compra de productos de Grupo Modelo. Además, podrán participar en promociones exclusivas. Nosotros mantendremos comunicación con tus clientes, con material en la tienda, a través de la aplicación Blue Wallet, por mensaje de texto y correo electrónico. Para que te des cuenta, 2021 a nivel nacional se han realizado más de 25.000 transacciones. Superamos los 4.000 clientes y se han acumulado más de 1.000.000 de puntos. Solo en marzo se realizaron 3.900 transacciones en Quintana Roo. En Morelos, los clientes visitaron en promedio 4.1 veces por semana la tienda.
Y te preguntarás, ¿cuánto compra un cliente usuario de Club Modelorama? Por ejemplo, en Ciudad de México, un cliente Club Modelorama gasta hasta 198 pesos en promedio durante cada visita, mientras que los que no son usuarios gastan solamente 139 pesos. El éxito de Club Modelorama depende de ti. Lo único que tienes que hacer es seguir esta receta. Usa el POS, promociona la tarjeta con tus clientes y exhíbela en el mostrador, ten contacto constante con tu supervisor, comparte con tus empleados toda la información del programa, ten los materiales actualizados, usa el programa Modelo para Ganar para revisar tu avance mensual, recuerda que ni tú ni tus empleados pueden usar la tarjeta y por último, no te quedes con la duda, consulta cualquier tema o problema con tu supervisor o líder de tu región. Con el programa Club Modelorama, tus clientes tendrán aún más beneficios. Conócelos y refuérzalos cuando hables del programa. Con Club Modelorama, para empezar, la tarjeta es completamente gratis. En el catálogo básico, tus clientes obtienen un punto por cada 10 pesos de compra. En el catálogo premium, obtienen un punto y medio por cada 10 pesos. Los miércoles, puntos son dobles. Viernes, sábado y domingo, happy hour. Esto quiere decir que van a recibir 7 puntos adicionales durante su compra. A la hora de canjear, cada punto tendrá valor de un peso. Los puntos tienen una vigencia de 12 meses. Si tu tienda está en lanzamiento, deberás de tener el POP, el sticker y la lona de Club Modelorama. Si tu tienda ya es madura, bastará con que tengas el POP y el sticker afuera de tu tienda. Todas las tiendas por dentro deberán de tener la comunicación del programa en sus coolers. Esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, recuerden que parte de la receta al éxito consiste en preguntar. Gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias, Ana, por tu información. Hola, soy Víctor Aguas, coordinador de Partners Modelorama. Bienvenidos a la sección Partners, donde estaremos hablando de cómo nos beneficiamos mutuamente con ellos y conoceremos los lineamientos de cada categoría. Como empresario, eres parte fundamental del equipo para ejecutar correctamente la estrategia comercial Modelorama, la cual se enfoca en la venta de productos para la fiesta. Los partners son nuestros socios comerciales estratégicos, son las mejores marcas y productos que acompañan al momento de consumo de cerveza. Y están clasificados en 6 categorías: bebidas, botanas, cigarros, confitería, complementos y hielo, que más adelante revisaremos a detalle. Todos ellos generan tráfico en los modeloramas y aumentan el ticket promedio. Dejan un margen aproximado del 9%, lo cual es dinero extra para tu bolsillo. Y por estas razones, son productos obligatorios en todos los modeloramas. Seguro se están preguntando, ¿y quiénes son nuestros proveedores autorizados? En bebidas, están autorizados productos de Coca-Cola, Gap o Pepsi, Grupo Peñafiel, Jumex, Nestlé, Red Bull, Garci Crespo y New Mix. En botanas, están autorizados productos de Sabritas, Barcel, Pringles, Vixa y Bocados. En cigarros, productos de Philip Morris, por ejemplo, Marlboro, Benson y Chesterfield. El otro proveedor, British American Tobacco, con sus productos como Pall Mall o Lucky Strike. En confitería, podemos encontrar productos como helados, dulces y galletas de los siguientes proveedores: Holanda, Ricolino, Gamesa, Bimbo y Lolis. En hielo, están autorizados los proveedores regionales Prisma, Hielo Iceberg, Hielo Grace, Hielos Laurita y Fábrica de Hielo Santana. Por último, en complementarios están autorizados Asi Foods, Movo, Rekit, Antigua y Yardhitch. Es importante que conozcan nuestros proveedores autorizados, así como los proveedores no autorizados, ya que cualquier ejecución de un proveedor no autorizado los hará acreedores a una sanción. En todos los modeloramas debemos asegurar el suficiente inventario de nuestros socios comerciales. Cada partner requiere un equipo específico, por lo que deben considerar una inversión inicial de 36 mil pesos de nuestro top de socios. También tienen que considerar la manera correcta de ejecutar y distribuir los coolers, racks y exhibidores dentro del modelorama. Para la categoría bebidas, los partners instalarán un cooler para la ejecución de sus productos. Dichos coolers deberán permanecer llenos todo el tiempo para garantizar que sean productivos. Recuerden que deben realizar un pedido mínimo al mes. Agua, Garci Crespo y Red Bull
van ejecutados en coolers modelorama. En el caso de Red Bull, si cuentan con su baby cooler, se utiliza para la marca. En caso de no contar con espacio para todos los coolers partners, pueden ejecutar en coolers adicionales de modeloramas. Los proveedores de cigarros dejarán un exhibidor para poder ejecutar sus productos. Esto puede adaptarse al espacio que tenemos detrás del checkout. Para los productos de Holanda, Unilever generará un formato de alta para entregar el cooler. Es necesario abastecer mes con mes para tener un equipo productivo. Gamesa y Bimbo instalarán racks para la ejecución de sus productos. Recuerden que no debe existir invasión de otras marcas y tener llenos en todo momento estos racks. Los dulces de marcas nacionales y regionales podrán colocarse en el checkout para generar proximidad con el consumidor. Es importante recordar que Ricolino es el único proveedor nacional autorizado para nuestros modeloramas. Las marcas de hielo de su región deberán estar en la máquina de hielo de modelorama o, en su caso, en la máquina que les proporcione el proveedor. Los productos complemento como salsas, carbón, sopas instantáneas, etc. deberán ser ejecutados en góndolas o espacios extra que haya en tu tienda. Si tienes alguna duda, contacta a tu supervisor. Las marcas Movo y Rekit deberán estar a la vista del consumidor y del empresario, por lo que serán ejecutadas en el mostrador. Ahora, hay diferentes maneras de hacer sus pedidos. Una de ellas es Viz, la plataforma Marketplace de Grupo Modelo. Tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que pueden hacer las compras desde su celular. En esta plataforma está permitido generar pedidos de productos que entren en las siguientes categorías: licores, sopas, salsas, refrescos, botanas y bebidas preparadas. Y recuerda, si tienes dudas, algún inconveniente o necesitas que un proveedor llegue a tu modelorama, pide ayuda con tu supervisor. Estamos para ayudarte. Llegamos al fin de la sección Partners. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por si no lo sabías, el primer trimestre del año 2021 ha sido de récord, increíble, y no dudamos que así será por lo que resta del año. Es por eso que desde el equipo comercial ¡contamos contigo! Muchas gracias, equipo comercial. Información valiosa. Ahora vamos con Mariana, que nos hablará de merch. Hola, soy Mariana Escandón, responsable del área de merch para Modeloramas. Y les platicaré los beneficios de comprar artículos oficiales de nuestras marcas para ofrecer a tus consumidores. Tener artículos oficiales te permitirá aumentar las ganancias y ampliar tu catálogo de productos. De esta manera, estarás mejorando la experiencia de compra de tus clientes. Contamos con hieleras, cristalería, destapadores, cubetas y todo lo necesario para complementar tus reuniones. Puedes realizar tus pedidos en nuestro sitio www.merch.modelorama.com.mx. Si no cuentas con usuario, envía un correo a modelorama@promologistics.com.mx. Amigo empresario, te invitamos a conocer el portal de Merch Modeloramas y realizar tus pedidos. ¡Contamos contigo! Gracias, Mariana. Seguimos con Juan Sebastián, que nos contará de la transformación digital en el canal. Hola, mi nombre es Juan Sebastián, director de Transformación Digital y Operaciones de Modelorama. Les voy a hablar de la importancia del POS en nuestro negocio. POS es el primer paso para encender el motor que nos hará crecer y convertirnos en una cadena retail competitiva. Adoptarlo es dar el salto tecnológico que necesitamos para digitalizarnos por completo. En el POS se deben de registrar todas tus ventas, incluyendo cerveza y otras categorías. Está hecho especialmente para nuestra operación y es la mejor herramienta para administrar y evaluar nuestro negocio. La información es poder. Al usar POS, tendremos acceso a los datos de nuestros consumidores e información de venta que nos permitirá conocer mejor el comportamiento de tu tienda, la preferencia de tus clientes y tomar mejores decisiones. Podremos ayudarte a generar promociones a la medida y recomendarte el portafolio ideal. POS ayuda a la administración de tu modelorama gracias a su reporte de ventas detallado, control de inventario, visibilidad en tiempo real de las ventas de tu ayudante a través del portal web, incremento en ventas
gracias a que tenemos diferentes opciones de pago como tarjeta bancaria, para que tu ticket promedio pueda crecer hasta en un 50%. Para el cliente, te representa una propuesta de valor porque recibirá promociones especiales y tendrá seguridad en sus compras. Además de adquirir múltiples servicios, como recargas de tiempo aire y la oportunidad de entrar al programa de lealtad. En México hay más de 28 millones de tarjetas de crédito y 137 millones de tarjetas débito, lo que quiere decir que hay más tarjetas bancarias en circulación que habitantes. Aceptar pagos con tarjeta representa una gran mejora a tu negocio. Tendrás acceso a más clientes y gracias a la reducción de efectivo en tu negocio, más seguridad. Activar el servicio es muy fácil. Solo necesitas una copia escaneada del INE vigente por ambos lados y una carátula del estado de cuenta bancario no mayor a 3 meses. Ambos deberán estar a nombre del empresario asignado al modelorama. Envíalos al correo transformatumodelorama@ab-inbev.com y listo. Si tienes alguna duda o requieres ayuda, tenemos un equipo de soporte 100% dedicado para ti. Comunícate a nuestra línea que aparece en pantalla. De manera adicional, contamos con una modelo guía para que aprendas a utilizar todas nuestras plataformas digitales. Descárgala a través de este código QR. En nuestro canal de YouTube encontrarás tutoriales, información, campañas y demás contenido relacionado con POS. Recuerda que tienes a un agente que puede apoyarte en todo momento para resolver tus dudas, problemas o capacitarte, así como darte acceso a todo nuestro material disponible. El costo de POS se comparte entre modelorama y empresario, pero si cumples las metas de usabilidad, tu aportación puede llegar a ser hasta de 0 pesos. Estamos en camino a convertir el uso del POS en el pilar fundamental de la transformación de modelorama. No te quedes fuera y sé parte del cambio. Ahora vamos con Enriqueta, quien nos va a hablar de Modelo para Ganar. Hola empresarios Modelorama, me alegra que sigan con nosotros. Yo soy Enriqueta Vázquez y les traigo un tema que estoy segura les ayudará a llegar a sus objetivos y metas. Se trata de Modelo para Ganar y ahora te cuento más. Modelo para Ganar es nuestra plataforma de compensación y comunicación para ti, empresario de Modelorama, donde podrás tener el seguimiento a tu cumplimiento de metas y podrás ganar más durante todos los meses por el esfuerzo que ya haces diariamente en tu Modelorama. Además de enterarte de todas las noticias y mucho más. Básicamente, se trata de llegar a los objetivos alineados al negocio. El monto que puedes ganar dependerá del segmento en el que te encuentres y puedes ganar todavía más si logras ser una tienda modelo. Recuerda que para ser una tienda modelo debes de cumplir todos los indicadores del mes. Algunos de los indicadores a lograr son volumen total de cerveza, mix de cerveza premium, SKUs, autoejecución de tu tienda y uso de POS. Recuerda que puede haber cambios mes a mes. No olvides que la autoejecución completa de tu tienda se realiza una vez al mes. Todo tu seguimiento se realiza en la plataforma Modelo para Ganar, así que no olvides interactuar diariamente. Y hablando de este seguimiento, entrar y navegar en Modelo para Ganar es muy sencillo. Ingresa desde www.modeloparaganar.com.mx con tu número de cliente y contraseña. Ahí podrás consultar tus indicadores de venta que ya te mencionamos anteriormente. Y no solo esto, también tenemos entrenamientos exclusivos para ti como la elaboración de la cerveza, partners, conocer más de nuestras marcas y más. Adicional, podrás encontrar la información de tu tasa de franquicia que se cobra mensualmente. Más adelante mis compañeros te explicarán cómo se calcula. Todo esto puedes encontrar y más que iremos añadiendo mes con mes. Manténlo como acceso directo en tu teléfono celular para que tu ingreso sea más sencillo. También recuerda mantener tus datos actualizados. Sigamos en contacto para que no te pierdas de nada en Modelorama. Contamos contigo para lograr una adherencia del 100% en Modelo para Ganar. Gracias, empresario. Sigamos con el contenido que tenemos preparado para ti. Hola, amigo empresario. Espero que estés disfrutando de la caravana. Yo soy Miriam Trejo, gerente regional, y quiero invitarte a ser parte de nuestro crecimiento. Si te interesa tener una tienda adicional, podrás aplicar siempre y cuando tengas buenos resultados. Coméntale a tu supervisor para que te oriente. Incluso podemos ofrecerte crédito para que realices tu primera compra en esta nueva tienda. Si tienes amigos, familiares o conocidos interesados en ser empresarios,
podrás referirlos. Ingresa sus datos en Modelo para Ganar y pídeles que ingresen a este link y realicen su aplicación. Si un referido tuyo ingresa y tiene buenos resultados, te recompensaremos. Contamos con ustedes para seguir creciendo nuestro negocio. Continuamos con Pedro Moreno y Berenice, quienes nos hablarán de Miscelánea Biz. Olá, amigos empresários e equipe Modelorama. Eu sou Pedro Moreno e é um honor estar aqui hoje com vocês. Em Biz, nós cremos que somente vamos crescer se você, empresário, cresce junto. Nesse espaço, vamos explicar um pouco melhor o que é as miscelâneas dentro de Biz. Nada mais, nada menos é que a plataforma de marketplace de Grupo Modelo, onde, além de cerveja, poderá encontrar tudo para a reunião e celebração de tus consumidores. Me gostaria de invitar minha amiga Berenice, diretor comercial de Miscelâneas. Gracias, Pedro. Hola, equipo de Modeloramas. Es un gusto estar con ustedes en la Caravana 2021. Nuestro objetivo, como dijo Pedro, es ser cada vez más relevantes para ustedes y sus clientes. Es por ello que ofrecemos una serie de productos y beneficios inigualables. Con la llegada de Miscelánea Biz, podrá realizar con facilidad los pedidos de los productos más relevantes con precios súper competitivos en un solo clic e invertir el tiempo ahorrado en el crecimiento de tu negocio. Además de que cuentas con un crédito para tus compras. Nuestra ambición es convertirnos en el Amazon de los POX. A continuación, les mostraré el portafolio de Modelorama. Se ha definido un portafolio de miscelánea con los productos más relevantes alineados a la foto de éxito. Y próximamente también contaremos con otros productos como cigarros y más, siempre en constante evolución para añadir más portafolio y ser cada vez más relevantes para nuestros clientes. Hoy, Miscelánea Biz está presente en 53 agencias en 19 ciudades. En Central Bajío, llegamos con Miscelánea a 312 modeloramas. En el sureste, 564. En el norte, 1,325 modeloramas ya compran en Miscelánea Biz. Y en occidente, tenemos 452 modeloramas que están comprando con nosotros. En total, 2,653 modeloramas se han beneficiado ya de la compra de Miscelánea a través de la plataforma de Biz y esperamos seguir creciendo juntos. En este segundo semestre llegaremos a más de 100 agencias donde podremos compartir todos los beneficios y productos de Miscelánea Biz. Cada mes tenemos combos especializados y mega ofertas especiales para modeloramas. Aprovecha estas mega ofertas y combos. Búscalos siempre en la sección de Miscelánea y específicamente en la sección de promociones. Pedro. Fantástico, Berenice. Mira, amigos empresários, además de grandes produtos e preços espetaculares, recuerden que a cada compra, vocês acumulam pontos em Biz e podem canjear por produtos e benefícios a tu negócio. Invito a cada de vocês que conozcam mais de miscelâneas em nossa sessão dentro da aplicação de Biz. Amigos, juntos lograremos brindar-lhes a nossos clientes tudo o que necessitam e quando necessitam. Pronto, nos vemos em tua cidade. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Continuamos con el equipo de finanzas. Seguimos con información relevante. Yo soy Juan Pablo Moyano, director de finanzas de Modelorama, y ahora vamos a revisar dos puntos importantes que debes tomar en cuenta sobre este negocio: la tasa de franquicia y los contratos empresariales. Comenzamos con ustedes, la especialista del tema de tasa de franquicias. Gracias, Juanpa. Soy Araceli Fuentes, coordinadora financiera de Modelorama. Primero hablaremos lo que involucra la parte de Modelorama como el empresario responsable de la tasa de franquicia. Modelorama se encarga de todo lo referente a lo que es energía eléctrica, licencias, renta, POS, equipos de frío, infraestructura y soporte. Debido a esto, generas una tasa de franquicia. Y seguro te estás preguntando, ¿cómo se calcula el cobro de tasa de franquicia? Pues muy sencillo. Paso número uno, tomamos en cuenta la segmentación de cantidad de cartones comercializados. Existen 6 niveles que van desde el oro al bronce. Como lo ves en tu tablita, cada uno tiene su propio costo por cartón. Número 2, el cálculo base se topa en 3,600. Número 3, en caso de aplicar, se incluye el valor por uso de POS. Y número 4, se excluyen situaciones especiales que deben ser previamente autorizadas. Así de claro y simple se calcula la tasa de franquicia. Revisaremos las situaciones especiales para considerar el cobro de tu tasa de franquicia. Vamos a verlas.
por pagos de emergencia previamente autorizados, por situaciones de contingencia, tales como desastres naturales y o pandemia, en este caso COVID-19, restricciones gubernamentales, como ejemplo la ley seca, y cambio de empresario, ya sea por reasignación o baja. También robo o incidencias, que sí es importante considerar que notifiques a tu supervisor. Para esto, los dejo con mi compañero Javier Olvera. Muchas gracias, Sara. Ahora que ya conoces todo sobre la tasa de franquicia, te vamos a comentar sobre los documentos legales que es necesario tener regularizados para asegurar nuestra relación. Yo soy Javier Olvera, coordinador financiero de Modelorama, y te voy a explicar la importancia de tener regularizados tus documentos. La tranquilidad de tener un documento bien establecido de antemano es algo que todos valoramos al iniciar un negocio. ¿Estás de acuerdo? Todo eso te lo brinda el contrato mercantil y de comodato. Te resumimos su importancia en tres puntos. El primero es tener una relación comercial regularizada, como ya platicamos. Y el segundo es mantener el buen funcionamiento del negocio. Y el tercero es asegurar las buenas prácticas brindándote la seguridad de tu modelorama. Ahora que ya conoces la importancia de tener los documentos legales y administrativos, te voy a contar la manera de regularizarlos. El primer paso es subir los documentos necesarios a la plataforma Modelo para Ganar de manera correcta. Con esta información, el equipo de Modelorama procede a elaborar los documentos legales y administrativos. En segundo lugar, se validan tus documentos y se genera tu contrato. Y el tercer y último es recabar tu firma y devolver los contratos al equipo de Modelorama. ¡Listo! En solo tres pasos ya tienes tu proceso general desde el primer contacto hasta la firma de los documentos que te avala como un empresario Modelorama. Recuerda que contamos con opciones 100% digitales para el envío de documentos como Modelo para Ganar y el correo electrónico que aparece en tu pantalla. Regresamos con Juan Pablo. Gracias, Javi. Dale. Hasta aquí hemos visto los puntos de finanzas. Esperamos que haya sido de utilidad. Contamos contigo para el cumplimiento de estos procesos, asegurar nuestra relación comercial, maximizar tu negocio y asegurar la sostenibilidad. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros en esta caravana y todo el contenido que hemos preparado para ustedes. En esta sección vamos a responder algunas de las preguntas que nos compartieron. La primera pregunta es para Juan Sebastián. Juanse, nos preguntan qué es el POS y cómo pueden tramitarlo para que lo puedan tener en su tienda. ¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena la pregunta. Hoy el POS es el dispositivo que tenemos para poder registrar todas sus ventas y que nos permita tener visibilidad a nosotros y a ustedes de todo el comportamiento de su tienda y tomar mejores decisiones. A hoy vamos haciendo un despliegue paulatino del POS hasta llegar a todas las tiendas. Así que espera el próximo año seguramente el POS en tu tienda a finales de este o en un futuro muy cercano. Igual, si tienes un caso particular, revísalo con tu supervisor que te podrá asignar algún POS que esté disponible. Gracias, Keta. Volvemos contigo. Muchas gracias, Juan Sebastián. La siguiente pregunta es para Ernesto. Ernesto, nos preguntan cómo pueden saber cuáles son los partners autorizados que ellos deben de tener en sus modeloramas.
Hola, ¿qué tal? Gracias y buen día a todos nuestros empresarios. Bueno, ¿cuáles deben ser los partners autorizados? De hecho, a partir de este mes, el equipo de ventas está saliendo con una iniciativa donde al visitarlos, en las visitas que tienen programadas con ustedes, les van a entregar un checklist de los partners autorizados, de nuestros socios comerciales que sí pueden estar en nuestros modelogramas, por lo cual ustedes deberán asegurar la presencia de ellos. De cualquier manera, también en manera de apoyo, podrán ustedes visualizar en modelo para ganar cuáles son los partners autorizados que deben estar en nuestros puntos de venta. Regreso contigo, ¿qué tal? El primer lugar. Muchísimas gracias, Ernesto. La siguiente pregunta es para Araceli. Ara, nos preguntan, ¿dónde pueden pagar los empresarios o dónde deben de pagar los empresarios su tasa de franquicia? Gracias, Keta, por la pregunta. La tasa de franquicia la van a ver reflejada en su ticket de compra cuando realicen un pedido. Ahí es donde se va a estar reflejando ese cobro y es donde cómo tienen que pagarlo conjunto con el pedido que tengan. La tasa de franquicia se va a estar cobrando entre la segunda y tercera semana del mes aproximadamente. Contigo, gracias, Sara. Gracias, Sara. La siguiente pregunta es para ti, Berenice. Bere, nos preguntan que si en BIS está la opción de comprar lácteos, etcétera, ¿por qué no podemos comprar esto para nuestro modelorama? Y si estas compras de licores, bebidas, mezcladores nos dan puntos en nuestras compras. Hola, un placer estar con todos ustedes. Súper buena pregunta. Y les platico un poquito. La verdad es que tenemos un portafolio bastante amplio, ¿no? Donde en el caso de Modeloramas se ha definido como este portafolio, esta foto de éxito, en base a todos aquellos productos que nos ayudan y que vamos a darles a nuestros clientes en el tema de la convivencia familiar y con nuestros amigos, ¿no? Entonces, tenemos un portafolio de licores, de ready to drink, bebidas energizantes, desechables, jugos. Y hay un portafolio más amplio que podemos ver de acuerdo a la región, pero lo más importante es justo asegurar que los productos principales que nos ayudan a esta convivencia familiar los tengan ustedes presentes, ¿no? Y en el caso de los puntos, sí, recuerden que todas sus compras generan, igual que los productos de BIS, generan puntos. Entonces, es súper importante para que todo lo que compren ahí les vaya generando puntos que luego puedan redimir y canjear por grandes precios. Volvemos Perfecto. Contigo, Keta. Perfecto, muchas gracias, Bere. La siguiente pregunta es para ti, Ernesto, y nos preguntan, en las ciudades donde todavía no existe la tarjeta de programa de lealtad, ¿cuándo serán los próximos despliegues o cuándo es tentativo que ellos ya puedan tenerla y ofrecerla a sus consumidores? Gracias, Keta. Bueno, primero que nada, qué buena pregunta, y me gustaría que reforzar más bien que para que el programa de lealtad llegue a tu ciudad, primero que nada, debemos de tener el modelorama con POS, ¿no? Que va muy de la mano, ¿no? El POS es una herramienta, como al inicio lo mencionaba Juan, si lo vimos en la caravana, muy importante, una herramienta muy, muy buena, que aporta mucho. Y teniéndola, nosotros podemos empezar con el programa de lealtad. Al día de hoy tenemos un despliegue a nivel nacional, ¿no? La idea es que poco a poco vayamos abarcando estos poco más de 3,500 modelogramas que ya cuentan con POS. Conforme vayamos creciendo, vamos a ir expandiéndonos en el tema del programa de lealtad. En todas las regiones, por lo menos una ciudad ya cuenta con el programa de lealtad, quiere decir que ya estamos en las 4 regiones del país. Los invitamos a que lo aprovechen, ¿no? Lo utilicen de manera correcta y puedan aprovechar todos los beneficios que tengamos. De manera específica, ¿en qué ciudades vamos a estar próximamente? Yo creo que en el H2 podríamos bajar de manera muy puntual para que estén al pendiente y se preparen. Gracias, Keta, volvemos contigo. Gracias, Ernesto. Y tenemos otra pregunta para ti. Nos dicen que cuál es el número de SKUs que ellos deben de tener en sus tiendas o en sus modeloramas. Gracias, Keta. Nuevamente, bueno,
El mínimo de SKUs, por lo menos aceptable, por así decirlo, debería de ser no menos de 40 SKUs de nuestro portafolio de cerveza. La realidad es que esto no los limita. Tenemos más de 60 SKUs. Tenemos agencias que ya han llegado arriba de 50, 55 SKUs. Entonces, realmente la oportunidad es muy grande. Y es muy importante tener el mayor número de SKUs posible, ya que esto representa una disponibilidad de producto para todo tipo de consumidor existente, ¿no?, que pase en los modeloramas. Gracias, Keta. Volvemos contigo. Gracias, Ernesto. Bere, nos hacen una pregunta, que es si podemos ya conseguir en Miscelánea Viz los cigarros. Sí, súper importante. Qué bueno que lo preguntan, porque a partir del mes de mayo ya van a poder tener dentro del portafolio cigarros. Se van a estar habilitando, de acuerdo a la sección, ¿no?, de acuerdo a las zonas, el cigarro. Entonces, puede que en este momento todavía no lo vean en su zona en específico, pero para el 30 de mayo ya van a tener las 53 agencias que tienen Marketplace, ya van a tener los cigarros, ¿no? Entonces, estén muy al pendiente, porque ya durante mayo se van a liberar y ya van a poder también comprar los cigarros. Y recuerden que siempre vamos a estar poniendo nuevas categorías y nuevos productos para ofrecerles lo mejor a nuestros clientes. Y recuerden revisar también, súper importante, la sección de combos y mega ofertas especiales para Modelorama. Gracias, Keta. Muchas gracias, Bere. Juan Sebastián, tenemos una pregunta para ti y nos mencionan que cuando tienen problemas de POS, ¿a dónde se pueden comunicar para poder resolverlas? Hola, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Existe un equipo de soporte dedicado exclusivamente para ustedes. Por favor, comuníquese con su supervisor para que les dé toda la información de cómo contactarse con este equipo de soporte. Hay un número de teléfono, hay grupos de WhatsApp de cada una de sus regiones para que se puedan comunicar y les puedan ayudar, tanto para entrenarse en alguna herramienta que no conozcan de la usabilidad de POS, como para reportar alguna falla y poder tener un cambio de la máquina o arreglarla. Muchas gracias, ¿qué tal? Gracias. Ernesto, una última pregunta es para ti y nos comentan el empresario, que ¿cuál es el beneficio de todo lo que platicaste en la reunión de tener el acomodo de partners, de los coolers bien ejecutados, con las puertas que nos mencionó Karen, exhibiciones adicionales? ¿Qué es lo que beneficia para ellos? Gracias, Keta. Pues muy, muy importante. De hecho, creo que es clave, ¿no? Tener una ejecución correcta nos genera y nos ayuda a tener más tráfico en la tienda, ¿no? O ustedes como consumidores, si se acercan a cualquier tienda, ¿no?, de cualquier producto o servicio y la ven un poco desorganizada, sucia, pues realmente no te incita a entrar y a realizar una compra. Nosotros aseguramos que desde la parte exterior, ¿no?, vemos orden, limpieza, una comunicación adecuada. Y al entrar a la tienda, aseguramos que igual la tienda genere ese desplazamiento completo, ¿no?, con un correcto acomodo, con los partners correspondientes, con un portafolio de producto completo. Vamos a asegurar un mayor tráfico, mayor desplazamiento de productos y un mayor ticket de compra para nuestros empresarios. Es por eso muy importante la correcta ejecución en los modelos. Gracias, ¿qué tal? Gracias, Ernesto. Finalmente, están escribiendo varios empresarios. ¿Qué sucede cuando ellos continuamente están solicitando el servicio a los partners y no tienen esta respuesta de ellos? ¿Cómo se pueden comunicar o pedir que estos proveedores puedan atenderlos en su modelorama? Gracias, Keta. Y buen punto, ¿no? De hecho, estuvimos visitando algunas agencias hace unos días y con algunos empresarios. Los VDR, los supervisores de ventas, debería ser el primer punto de contacto si es que no se tiene al día de hoy con X o Y proveedor, llámese Coca, Pepsi, etcétera, etcétera. Pero creo que viendo esta pregunta que hacen los empresarios, vamos a ver la manera de poder agregar un directorio, ¿no?, ya sea ahí por región o nacional, en nuestras plataformas, y ustedes también puedan tener un acceso directo. Pero de cualquier manera, el primer punto de contacto debe ser el VDR o el líder de la zona. Y si no avanzamos, pues ahí nosotros también interactuamos, ¿no?, para poder concretar esa comunicación con nuestros partners. Gracias, Keta.
Perfecto, tenemos muchas más preguntas que iremos respondiendo y se les mandará algunas respuestas con el equipo de la Fuerza de Ventas. Damos por finalizada esta sección. Vamos a continuar con la premiación de nuestros ganadores, por favor. Y agradecemos a todos su disposición y su tiempo para poder enviar sus preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Continuamos con la premiación a los mejores empresarios. Ahora premiaremos a los 5 mejores empresarios por región en los últimos 6 meses. Las variables que consideramos para esta medición fueron volumen total, mix de premium, SKUs, interacción y autoejecución de modelo para ganar y uso de POS. Los premios destinados para este top 5 por región son: para el primer lugar, una bocina Alexa, una playera, un termo y 41,666 puntos en BIS. Para el segundo lugar, un Roku, una playera, un termo y 33,333 puntos en BIS. Para el tercer lugar, una bocina, una playera, un termo y 25,000 puntos en BIS. Para el cuarto lugar, 16,666 puntos en BIS. Y para el quinto lugar, 16,666 puntos en BIS. Ahora sí, vámonos a los ganadores. En la región Central Bajío, el primer lugar corresponde al modelorama El Geyser del empresario Luis Miguel Cortés Ibarra. El segundo lugar corresponde al modelorama La Esquina del empresario Miguel Ángel Espinosa García. El tercer lugar corresponde al modelorama Las Limas del empresario Macario Rubio Villeda. El cuarto lugar corresponde al modelorama Nopala del empresario Angélica María López Sánchez. Y el quinto lugar corresponde al modelorama Agencia APAN del empresario José Felipe González Garrido. En la región Centro Pacífico, el primer lugar corresponde al modelorama Agencia Cocula del empresario David Arturo Ramírez. El segundo lugar corresponde al modelorama Monte Blanco del empresario Luz María Martínez Ramos. El tercer lugar corresponde al modelorama Higuerita del empresario José Martín Bejar Morales. El cuarto lugar corresponde al modelorama Latinoamericana 2 del empresario María Guadalupe Pacheco Méndez. Y el quinto lugar corresponde al modelorama Río Coahuila del empresario Liliana Araceli Sánchez. En la región norte, el primer lugar corresponde al modelorama Cerveteca del empresario Daniel Alberto Ambriz Olvera. El segundo lugar corresponde al modelorama Juliana del empresario Dulce Belén Maya de Antes. El tercer lugar corresponde al modelorama del Fraile del empresario Francisco Esquivel Vázquez. El cuarto lugar corresponde al modelorama Cañada del empresario Alejandro Cáceres Rivera. Y el quinto lugar corresponde al modelorama Dientes de Leche del empresario Jesús Rubén Muñoz Martínez. Y en la región sureste, el primer lugar corresponde al modelorama Centenario Causel del empresario Andrés Chávez May. El segundo lugar corresponde al modelorama Barrilito del empresario Mineida Rosalía Sol Balam. El tercer lugar corresponde al modelorama Paseo de la Choca del empresario Itzel Morales Madrigal. El cuarto lugar corresponde al modelorama Linda Vista del empresario Alfredo Chacón Álvarez. Y el quinto lugar corresponde al modelorama La Cañada del empresario Domingo Gregorio Lara Hernández. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por su esfuerzo diario en sus modeloramas. Volvemos contigo, Enriqueta. Empresarios, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la Caravana Modelorama 2021. Estamos muy contentos que hayan estado durante esta transmisión y lo más importante, recuerden, es llevarse todos los conocimientos que compartimos el día de hoy para que podamos aplicarlos en nuestra tienda y podamos mejorar día con día. Nos vemos el siguiente año en la Caravana 2022.